Activo, mi gente, activo. Saludos, Danilo. Tenemos un invitado, Robert Glenn. Hiro Frías, saludos. Saludos, Chris Danger. Bruno Medina. Vamos a esto. Falta, tú tienes que grabar aquello para ver qué es. Mylon Sain. La bacana, activa. Está todo el mundo en live. Sí, porque ahora quieren hacerlo a la hora mía. Esto no tiene madre. Saludos, Jensen. Saludos, Elba, Cherry, Juan Polanco. ¿Qué es lo que es, Elvi? Al café activo. Tejada, saludos. Python. ¿Dónde está Leadbound? Leadbound, ¿dónde está Leadbound? Creía que me va a conectar a los 85, 86. ¿Quién está? Ah, mi Nino. Joel, ¿cuál es Joel? ¿Cacuchi? ¿Y dónde está Cacuchi? Ay, que tú tienes tres celulares. Diablo, tú te pasas. ¿Quién? Oh, ok. Ya, chimosa, coño. Estamos esperando a Leadbound, pues yo no lo veo, que escriba. Vamos a ver el español cómo está, mi gente. De Glenn. Dame un permisito, espérate. Ahora sí. Ah, Cacuchi estaba en un live con Adri y Tito López. Ok. Ganga desde Santiago. Ok. Ah, Robert Glenn, y hoy están comprando. Está bien. Eso está bien, toda esa página también. Esos muchachos puedan hablar. Hasta ahora se están portando bien esos muchachos. Dame tirarle arroz. Vamos a ver cómo está el español. Ah, que estaba dique llamando, hablando por teléfono, Robert Glenn. Español, él dice que habla mejor que Baker López. I got you. I already sent you the request. Yo. Yo, where the fuck you been, my nigga? I was right here. I sent you the request like 10 times. You ain't hit it back. Ah, a mí no me salió. ¿Y tu español? ¿Qué es lo que? No, español está ahí. Tú sabes, par de años que yo tengo aquí ya, que funcionando mucho en bien. Ya. No como antes, cuando tú me conoces, cuando yo no hablo nada, ningún chino en español. Ah. Oye, pues tú hablas mejor que Baker López. No. No, y cuando yo estaba en Venezuela, la gente dice, mira, Glenn, tú hablas como un dominicano, tú eres dominicano. ¿Eh? Ok. ¿Y la familia? Bien, ya. Mi hija está ahí. ¿Tuvo otro hijo? Claro, el varón, ya, me voy a mandar para allá, para tú enseñar para de, tú sabes, step back un pie. ¿Cómo se llama? Se llama Robert Matthew Glenn. Porque Matthew, Mateo, en español, Matthew,
Regalo de Dios. Okay, coño. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Glenn, vamos a empezar desde el No. inicio. ¿En qué año tú llegaste al país, a Dominicana? 2012. 2012. ¿Y con quién tú jugaste? Con los indios. Los En indios, la sí, Liga ¿sabes? Nacional, ¿tú empezaste? Sí. Ok. ¿Y cuándo fue que tú te nacionalizaste? Uf, ese fue, yo creo, 2 años atrás, 2016, no, 2017. 17, 18. ¿Y tú tienes tu cédula? Sí, claro, yo soy dominicano, Déjame ver la cédula. Déjame ver la cédula. hasta pasa, déjame buscar, vuelve ahí. Ay, no puedo, yo no puedo. Ay, yo no puedo. Esto no puede ser, Dios mío. Mira este español, el maldito loco. No Sí, tiene ah, madre. 2016, no, sí, nació. ¿Qué hizo eso? Do 2016. Sí. Aquí me dijeron 2016. Vayan, vayan. Falta. Mierda, una cédula. ¡El diablo! Ya, yo estoy aquí como usted, ya. Ya, pues, Brother, vale. te vimos ahí en la cosa por hacer el equipo en la selección. ¿Qué pasó? Mi primer año cuando yo fui, yo estaba en Israel, que yo tuve la lesión de la rodilla. Sí. Y entonces yo no ni puede correr en ese tiempo, ni puede correr, ni nada, y no quedaste con el equipo. Pero el próximo año él me llama. Yo fui. Y allá yo estaba practicando con él, fue bien, estuvo bien, y bueno, pero ellos quiso llevar, salió rojo. Sí, decidieron salir rojo. Sí, porque nosotros estábamos atentos a eso y tú practicaste bien. Ellos tenían varias opciones. Estaba tú, Sadiel, ¿y cómo se llama el otro, el moreno alto? MJ Reed, pero cuando yo fui MJ no estaba ahí. ¿Rino practicó? No estaba ahí. Nada más era tú o Sadiel, uno de los dos. Ese práctica fue loco. Ese práctica fue loquísimo. Mira, hasta Sario Roja que hizo una vaina y ¡pam! Que cortó Ángel Delgado. Mira, Ángel Delgado Ah, que sí, estaba ese. quillao que estaba. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Que fue en una práctica, no fue algo así. Sí, y salía estaba en la ofensiva y hizo una vaina que ¡pam! Cortó 6 puntos ahí Ok, mismo. ok, ok. Espera, déjame bloquear a este palomo. Ya se fue ya. Que vaya a maldecir para otro lado. Mira, a ver. ¿Cuál motivo que tú le has hecho la entrevista? A Víctor Lee, déjame responder esto. A Víctor Lee, hace como ya casi un mes, yo mandé a pedir el número de teléfono de él, mi gente. No yo, primero lo hizo Gerardo. Para no contarle mucho, hubo hasta un problema donde él dijo que hasta por qué pidieron, por qué le dieron el número de teléfono sin el consentimiento, que tuvo hasta involucrado al Diario de León. Por eso, no sé las razones ni nada, pero siempre yo le he tirado a todo el mundo. Lo que ustedes ven aquí es lo que han dicho que sí. Y lo que hasta ahora no han estado, unos tienen excusa, otros no. Por lo menos Luis Flores tiene su excusa, que por la cuestión de la pandemia dio a luz su esposa. Me dijo que le dé unos días, el mismo caso de Kelvin Peña, que dijo un poquito más adelante porque está bregando con toda la familia y unas cuantas cosas ahí de los alimentos y eso. ¿Quién más? Manuel Guzmán me dijo a mí que en la próxima semana puedo contar con él. Enemía estaba para mañana, pidió disculpas porque tiene la garganta, incluso canceló un programa hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mañén Fortuna también le tiré. Mañén está siendo chofer del suegro con muchas cosas que tiene ahí de la política y esas cosas. Está un poquito complicado. ¿Quién más? ¿Quién más? Edgar Sosa, mareo y mareo. A Ferdén le escribí yo mismo al Instagram y al WhatsApp. Hasta la fecha no lo ni ha leído. Edgar Sosa sigue con su mareo. Ya yo lo solté.
¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Felipe se conecta a veces. Ya tú sabes, pero Felipe es de este lado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Para informarlo a ustedes. Le voy a dar un listado. Ya del resto ustedes van a ver que voy a ir cada uno. Todo Regresamos. estrella. Regresamos, Robert. Es para que ya no me pregunten con el caso de eso, de Víctor Lee, porque ustedes creen como que por qué no lo he entrevistado. Si él tiene algún problema, yo soy problema de él. Aquí es bienvenido y todo eso, ten su like y todo. Pero, ¿qué te puedo decir? Robert, Tú ¿qué estás en ahí, yo, tu Venezuela, vida loco? ¿Qué entera pasó? está nada, tú sabes, yo estaba allá, tú sabes, yo duro los 6 años jugando para allá. Que Bueno, jugamos cumplió juntos los un años año. ya. Fue un año o 2 años que Sí. jugamos juntos. Uno, ¿verdad? Uno. El segundo no fui yo, yo no regresé. No. Pero la primera sí. El primero, sí, ¿verdad? Yo estaba allá. Sí. El ¿Por qué segundo tú no, no regresaste al segundo? no. ¿Qué pasó? Porque ese año, cuando nosotros fuimos para Colombia, para Ligas Américas, se murió mi hermano. Y me fui cuando llegó a Valencia. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Ajá. ¿Con cuánto equipo tú jugaste aquí en Venezuela? Ah, no, solo con todo el mundo. Todos los años yo seguiré con lo mismo aquí. Los 6 años, ¿verdad? Sí, lo mismo aquí. Ok, Ellos pero tú quieren que yo ahí. busque la residencia para allá también, pero no, yo Porque eso, busqué aquí. acuérdate que nosotros íbamos a hacer eso, pero después explotó el lío. Sí. ¿Qué otro país tú jugaste que reforzaste? España, estaba con Melilla en el Leb Gold, en oro. Después de ahí yo fui para Venezuela, después de Venezuela fui a México, después de México fui a Puerto Rico, y yo creo, ¿cómo fue eso? Y ya, yo no fui para más. Yo sé que era aquí en el RD, ya. Sí. Ok. ¿A cuáles pueblos en Dominicana tú has jugado? ¿Cuáles? Yo jugaba en todo torneo aquí, menos la Romana, pero en otro torneo en todo yo jugué. ¿Cuál más te gustó? Ah, la Lidoba, porque tú sabes, es más grande, que tú sabes, los viajes es Más mejor, es cómodo. diferente, tú andas con los jugadores. Ese, para mí, ese fue mejor, pero en muchos torneos, como el torneo de La Vega, con los fanáticos que estaba allá en La Vega, es grandísimo. Aquí en Moca, igualito, cuando está jugando en los fanáticos y vaina, en todos lados aquí, la gente de aquí, me encanta el básquetbol y apoyo los jugadores. Sí, 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 Hasta hay gente que habla mal de los jugadores también, pero ellos son buenos. Ellos Eso es son buenos. normal, eso es normal. Saluda a Sí. Norby Guerra, saludos, saludos. Esa es venezolana, periodista. Tremenda persona, amiga, amiga, amiga. Andrés Rojas, saludos. A él, La Vega, Moca, Santiago. ¿Tú jugaste en Sosúa? Sí, con Sosúa Sharks. Ganó Adri con Adri de León. ¿Es verdad? Sí. Y en Higüey, ¿tú jugaste? Ah, no, no fui para Higüey. Yo fui para Higüey, no, pero perdió. Jugué No, como dos pero. juegos, nada más. Okay. Y perdió. ¿Y de qué equipo tú eres? ¿De qué equipo? ¿De los indios? ¿En la Liga Nacional? Mi primer año. No, no, no. ¿De qué equipo tú juegas en la Liga Nacional como nativo? Ah, con los metros de Santiago. Ah, verdad, verdad, hombre. Porque tú sabes, yo fui con los indios primero, mi primer año con los indios. Exacto. ¿Y qué Nosotros fue? ¿Un cambio o te dejaron libre? me dejo libre porque el primer año que nosotros estábamos jugando contra Cañeros, que pidió a Edward Santana y esa gente ese año. Después, con los indios de nuevo, el segundo año, yo fui y nosotros ganamos. El próximo año, ellos que no quiso pagar a los jugadores, no quiso hacer su vaina. Yo digo, no, está bien, yo voy a quedar aquí en Venezuela, se quedó para allá. El próximo año yo fui a jugar en el torneo de Santiago con G.U.G. Ganó Ajá. con G.U.G. y estaba hablando con Mikolo,
Y Mícolo me dijo, mira, un día ese puede ser de su casa, y vaya, me enseñó todo, el camarino, hasta el Porsche me enseñó. Te llenó los ojos, te llenó los ojos. Y ya, todo fue bien, Mícolo y esa gente son buenos conmigo, ya. Me firmé, ya estaba con él, yo tengo 3, 4 años con él, no, más, 4, 5. Okay, ¿cuántos campeonatos tú tienes en el país? Uf. Completo, yo creo son como 11, 11 o 12. Dime los pueblos que tú has ganado y cuántas veces has ganado en cada pueblo. En Moca ganaste, En La ¿verdad? Vega, en Moca ganó 2 veces, con La dos Vega. equipos. Ganó con un Farquioso. Una sola. Ajá. Okay. Ganó, ¿cuánto? En la Lidoba ganó como 4 veces. Uno, ¿En la dos, tres. Lidoba cuántas veces? Tres. Yo creo Tres. 3 veces. Dos con Okay. los Metros y uno con los Indios. Okay, Ganó mal uno de ellos en sabe. la capital. Ganó uno en la capital con Vikingo. Okay. En Santiago yo gano con GOG y gano con CDP. Y San Cristóbal. San Cristóbal. Yo gano eso. No, yo no gané en San Cristóbal, ¿no? Okay. ¿Qué otro pues? ¿Tú fuiste a Santiago de Sosúa Gregorio? ganó uno. En Sosúa, ok. No, nunca. ¿Y No. en Santiago Rodríguez tú no has jugado? No. Okay. No, falta, lleva mucho, pero no. Él está ya por los 10, los 11, pero que Edward estaba por ahí, él tiene más. No, pero lleva mucho. José, ganaste en Moca, José Horacio y Don Bosco. Sí, pero Don y Robert. Edwin Santana tiene más años jugando aquí profesional. O sea que ya ustedes saben qué fue. Déjame ver. ¿Cuál torneo son más responsables pagando? Ah, aquí cuando estaba con Don Bosco, el último año este que estaba jugando con ellos, que me debe un dinero que dije que voy a pagar y paga para el día, y después me mando $500 y se queda con 1000. Dije que no, por eso yo no, coge eso y déjalo ahí ya, no se lo voy a dejar eso ¿Cómo fue así. la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Que Don Boco hizo qué? Me debe 1500, me está $500. Y dije, no, porque ese, no, porque este, y vaina, que no puede terminar, y ese. No, está bien, se quede con su dinero. Ya. No, Yo no eso voy a no, eso pelear no. por ¿Cómo que se quede con el dinero? Se quedaron con $1,000. él. ¿Y qué más puede hacer? Yo que dije que me pague, que ese. No, que ese. ¿Y quién fue que Yo hizo dejo eso? así. ¿Quién fue que hizo eso? No, con el dueño del equipo. ¿Cómo se llama el tipo? Ya, yo Yo ni te, tú me recuerdo el mandas, tú nombre. por WhatsApp me mandas el nombre y todo, y el teléfono. ¿Y cuándo Tardó. fue eso? ¿Cuándo fue eso? El año, no, no el año que estaba jugando este, pero años atrás de eso. El antepasado, ok. Eso Sí. se hace. Ok, Sí, tú me mandas el pero nombre. después de eso, todo equipo aquí me siempre quedó bien. Hasta una vez. En la capital del equipo me pagó dinero, pero yo no chequeé. Me pago con Vikingo también, ¿no? Yo no fui a chequear dinero, pero cuando yo fui para coger el vuelo para la casa, yo fui a chequear. Y me tiene como 3 bills de 100 falsos. Yo digo, ay, ¿Y ay, equipo ay. fue ese? ¿Qué equipo fue ese? Y mire, yo ni recuerdo el nombre del equipo. Me dio un equipo con Vikingo para allá en la capital. Pero después de eso, yo dije, mire, yo nunca voy para allá a jugar. Esa fue la Señores, ¿qué primera equipo vez juega que Don me Bosco en la engañaron. capital? La gente van a Un decir que equipo, el San equipo Carlos, del barrio del el barrio de barrio. que tiene un uniforme negro. Ay, Dios mío. ¿Y quién fue que te Pero pagó? no, ¿Quién fue que te pasó el no, dinero? que mandó con Vikingo. ¿Mandó el dinero con Vikingo? Sí. Coño, hay que preguntarle a Vikingo, espérate. Ahorita le voy a tirar al grupo para ver qué es lo que es.
Están en el grupo también de los jugadores ahorita. Hay que preguntarle a Vikingo. Pero no, de aquí me encanta. Aquí ese país, los jugadores, la gente, los fanáticos, todo de aquí que apoya, que todo bien. Hasta nosotros, los jugadores, que coge su pique y hace todo en la cancha o en el camarino y vaina. Pero después de eso, todo el mundo son, tú me entiendes, amigos. Claro, y claro, claro. Porque todo se queda en la cancha, claro. Así es. Okay, por eso me gusta aquí, me encanta todo eso. Sí, ah, sí, y yo, una pregunta de usted. Una pregunta de usted. ¿Tú conoces a una gente que se llama Mechi Chira? No. De Moca. ¿Cómo se llama? Mechi Chira. No. Yo voy a enseñar una foto para ver si tú que lo superes. Pásame ese teléfono. Fausta, yo acabé de hablar con él, Fausta, antes de hacer live. Acuérdate que yo te dije que esto es un hecho. Aquí no estamos bloqueando, tranquila. Grabe el live, te dije que grabe. Aquí hay mucha gente de Moca activa. El Don Bosco le debe y José Horacio. Ay, que José Horacio siempre tuvo problemas. No, porque ella quiere mandar un saludo a usted, esa es la cosa. ¿Cuál es Chichi? Ella dije que ustedes son amigos y vaya. Sí, pero si veo una foto, quizás. Yo voy a enseñar. No sé, yo no cabe. Pase el teléfono. Pero vamos a ver si tú conoces a. Dale, Mabe, dale. Sí, yo creo que la conozco. Pero, ¿tú conoces? Sí, yo creo que la conozco. Creo que la conozco. ¿La risa? Ella está ahí, ella dijo que manda un saludo. Dije, pregunto si me conoce. Ella quiere mandar un saludo. Salúdamela. Mira, me están diciendo que a ti te quedaron debiendo en José Horacio y en Don Bosco. No, José Horacio no. José Horacio. Él no sabe. José Horacio no, ellos me pagué ya. Pero la cosa fue, el próximo año no que le pagas más dinero, que le pagas menos, ya. Y yo dije, no. Y como uno gana un campeonato, después tú vas a pagar menos. ¿Aló? Estos tigres son frescos, y que está chula, de ese paso, señores. Ay. Y que José Rafa. A mí no se oye. No, espera, dame ver. Sí, se oye. Ah. Sí. Tu experiencia, la preguntan aquí. La experiencia tuya en el club. Fue duro. Ustedes nos eliminaron a nosotros, ¿verdad? Que yo jugué con San Carlos. Sí. Sí. Ajá, nosotros fuimos para la final y perdimos la final. ¿Ustedes perdieron de quién? ¿Del Varia? Ajá. Sí, mi gente, que aquí en la está medio jodido. No me veo yo, pero Glenn se ve. Ok. Oye, la gente dice, pero sí, este año fue bien, bien. Rubia, que basura. Estoy criticando el internet, que le dije que estoy en Venezuela para no empezar a bloquearlo. Espérate, dile. Diciendo si es tu mujer ahí. ¿Ah? No, dile que no le pare. Igualito, así. No. Ajá. No, Messi no es mi mujer, no, esa es mi cuñada. Mi hermana, that's my sister. I'm married to her sister. Está casada con la hermana de ella. Ah, ok, está bien. Sí. ¿Tu experiencia? A la gente. Fue buenísimo también allá. Puerto Rico, yo,
Con Fajardo. Fui para allá con Gerardo primero, después que cambió Gerardo por Juan Miguel. ¿Tú jugaste con cuál tú jugaste? Con los dos en Fajardo. Pero Sí, primero con Gerardo. eso Sí. fue hace 2 años, ya yo me acuerdo, sí, ¿verdad? ¿Y cómo le fue ahí? Porque ese equipo estaba bien. Pues bien, nosotros estábamos jugando bien, bien, pero en uno yo fui a dos días a la bola, uno me quita los pies, me bajó, me sale del brazo. Entonces yo ¿Y el hombro se te ni salió? puede. Sí. Entonces yo estaba afuera por como 2 semanas para ver si puede seguir jugando. Yo empecé a jugar, estaba jugando bien por como 3, 4 juegos más. Y después me sale de nuevo. Yo dije, no, no puede seguir jugando porque si me sigue saliendo ya está jodido. Coño, Entonces bueno. me cambiaron ya, me fui para mi casa y yo busco otro jugador para jugar, para terminar el torneo. Pero yo estaba matando, yo estaba metiendo como 20 puntos por juego, 28 rebotes. Okay, coño, mano. El último Sí. campeonato tuyo fue con San Sebastián. Sí. Okay. Mira, Josué estaba aquí, dime Josué, y el chino de Venezuela. Ah, Jack Michael, amigo mío chino de Venezuela, de Caracas también. Ese, este que es chino que está aquí. Sí, el chino está ahí, ahí mismo que dice, Asquier Flores, Asquier Ah, okay. Flores. Es el chino de Venezuela, de Caracas. Okay. Este, tú jugaste, ¿verdad? ¿Cuándo fue tu último año en el distrito? Que no terminaste, ¿qué pasó ahí? En el distrito, perdón, en la capital. Sí. No, en el último año en el distrito. Ah, no, fui con Mauricio San Valle. Carlos, con Mauricio No, fue. Mauricio. Yo estaba Estaba con lesionado, ¿qué ellos. pasó? ¿O estaba muy cargado No, de juego? solo tenía 2 juegos para jugar para allá, porque el torneo de Moca estaba para pensar. Entonces yo firmé un contrato solo por 2 juegos. Ya. Entonces, después de los 2 juegos, ya me fui para Moca después. Y empiezo el torneo aquí, con San Sebastián. Él vive en Moca, mi gente, en Moca vive. ¿Qué tú Sí, opinas de Moca. París Bas? Me preguntan. Ajá, París va un monstruo, un niño, es joven. Ya, los fanáticos necesitan saber una cosa. Los jugadores son duros, ellos son jóvenes, ellos saben jugar el basquetbol. Cuando Jack Michael tiene 20 años, ¿dónde está él? En todos los países, hasta practicando NBA y todo. Sí. La edad lo Está ayuda a duro, ser no, buen no. joven, buen jugador. Sí, ¿Cómo tal vez un cómo niño le que fue en él tiene Higüey? 24 años. Sí. ¿Ah? ¿Cómo fue en Higüey? Sí, sí, Fui sí. bien, ya. Yo fui para allá por los finales, solo por 2 juegos. También yo creo 2 juegos, pero ganó uno y perdió el último. Okay, y Foster, ¿cuál es el Foster? Ah, Greg Foster, un amigo mío de Indiana. Él, nosotros crecimos juntos de joven. Él está suenando aquí también en básquetbol, está jugando bien. Hasta ganó con los Indios. Él estaba con un Parque Otto. Sí, está jugando muy bien. Él no está joven, él tiene 30 años, él tiene 30, él tiene los mismos cumpleaños que yo, y es un monstruo jugando ya, ¿no me entiendes? ¿Cuál fue el evento más difícil que tú jugaste? O sea, el país que tú encontraste más difícil, con más competencia, más nivel. Pero no es ninguno, pero tú sabes, en España el basquetbol es diferente. Es más, tú sabes, mental, tú decís, vete, hace bloqueo, abre, es como un Sí, más robot. quema, más Entonces, para quema, allá sí. me fue, sí, para allá me fue más, tú me entiendes, diferente. Aquí, tú sabes, yo puedo coger la bola, me puedo correr, puedo hacer todo lo que quieres, sin problema, pero para allá no. Si yo cojo la bola y voy corriendo, ya es para banco, avanzo, para banco. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia con el Parque Hosto? Ah, fue buenísimo, ya. Yo nunca, nunca fui para una caravana tan, tan grande, loco. Después de
después del juego, nosotros salimos de la arena caminando. Salimos caminando para el hotel, para el barrio. Sí, caminando. Sí, sí. Cuando llegó para allá, la calle estaba llena, 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 llena. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros estamos celebrando por una semana. Una semana, corrida. Ya. ¿Por qué te quedaste en Moca? No, Moca, Moca es, tú sabes, más tranquilo. Para mí es más chiquito, cerca de todo. No hay mucho tráfico siempre. ¿Me entiendes? Para mí ese es el mejor sitio para quedar, porque en Santiago tráfico siempre. En la capital sí, siempre hay tráfico, hay mucha gente, mucho bullo, mucho. Aquí no, no escucha nada. Aquí, está, aquí dice falta que por la mujer, que deje tu cotorra. así no, que respeta. aquí dice mira, Carlos Marte García, que el que llega a Moca se queda. Eso es verdad, porque yo no sé. Es el diputado. Es el diputado, ese es mío, ese amigo mío. Sí, y Carlos, el de, mire, ese fue como dueño de José Horacio, él. Ah, pero él es el blanco. Estaba, el blanco. Está feo la foto. Mira. Yo creo que es blanco o morado ese. Carlos Sobreto. Sí. Pero sí, blanco o morado. Depende de ti, que yo no sé. Yo no sabía nada de eso todavía. Tú me enseñas un día, vamos a sentar. Ah, okay, okay. Sí, vamos a hablar de eso un día, porque yo no sabía nada de eso. Mira, déjame ver otra pregunta aquí. De que Robert Glenn la pámpara. Estoy buscando preguntas que valgan la pena, porque a veces mira, mujeres hermosas, mujeres hermosas en Moca. Tú ves, la gente que sabe. Oye, que tú eres el hijo de Amarante Baré. Yo le dije, yo estaba jugando con ellos. Mira, que era el hijo de él. Ah, ok, ok. Que si volvería a Puerto Rico jugando con Fajardo. ¿Sí o qué? Si volverías a Puerto Rico a jugar con Fajardo. Si ellos me pagan un mes adelante, porque ellos duran dos meses, me deben dinero antes que cobrar. No, es cuarto, es mal. No, ellos tienen un dueño tigre que tiene. Es verdad. Ay. Coño, qué vaina. ¿Cómo es tu relación con los metros? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo es tu relación con los jugadores de los metros? Ah, bien, tú sabes, cuando yo llego a ese equipo, hay, tú sabes, mucho estrella. Es más a estrella, entonces todo el mundo que tiene una vaina algo tan grande, que eres ellos, que ese, vaina. Sí. Pero a mí, yo no tengo problema porque yo sé jugar basquetbol, yo sabes con mis rebotes, yo no le hago la bola, yo no soy un jugador que dice, dame la bola, dame, no. Yo te cojo el rebote y yo voy solo, si necesito. Sí, un tiro, sí, yo sí. Cojo el rebote y meto dos puntos. Pero sí, con todos los jugadores me quedan bien, tú sabes. Victor Lee, un jugador bien, pero tú sabes, él tiene su gente que, tú sabes, él trata todo bien, que hola y vaina, pero a veces que sale, yo salí con él en la capital una vez, hasta en Santiago una vez sale también. Pero con Adris, que yo ando con él, nosotros habla, se metí, sí, sí, por sí, teléfono. Te identifica más con Adris, sí, sí, sí. Sí, y Eloy Vargas, a Ángel okay. Lunes, ¿qué más? ¿Qué le entra? Ángel Lunes, a Kakuchi Payton, todos los jugadores, sí, todos los jugadores de los metros que caen bien conmigo. Como hasta hay días cuando los jugadores que hablan y pelean en la cancha, en la práctica y vaina,
Claro, lo pero normal, después, lo normal. Sí, todo, después de ahí hay respeto, todo. Ok, ¿cómo te llevaste con Juan Miguel en Fajardo? Pregunta. Bien, 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 con Juan Miguel fui bien. Porque tú sabes, Juan Miguel es un jugador que juega básquetbol, él juega con corazón, no que sale sí, solo sí. Para tirar, ni nada. Él quiere salir y hace cualquier cosa para ganar. Entonces, él sí. Y yo, cuando estaba allá, nosotros ganamos como 4 juegos pisados cuando llegó Juan Miguel. Cambió, sí. Porque él estaba allá jugando defensa, dame cualquier jugador que juegue, si no tiene, pasa la bola, que puse a los otros jugadores a jugar. Bueno. ¿Cómo tú sigues de la rodilla, la lesión? ¿Todo bien ya? Oh, claro. Bueno, la rodilla, no hay ningún problema ya. Preguntan aquí, ¿cuál es tu relación con Apolinar? ¿Con quién? Apolinar. ¿Apolinar, qué es? Filión. Filión, Mauri. Mauri, a Mauri. Ya, los tigres se pasan. ¿Tú sabes cuándo? Sí, cuando yo llego con los metros, tú sabes, a Mauri, ese es hermano mío, pero antes no, tú sabes, te hace bien así, porque nosotros estaba en contra, pero cuando yo llegué para allá, él fue él que me enseñó, me dijo, no, tú no sabes eso, y ese jugador que este, y vaina, que me enseñó todo. Y después, nosotros jugando, tú sabes, nosotros dos que juega en posición 4, entonces yo quito muchos minutos a él. Pero cuando yo le dije que póngame a jugar, él entra, coge su minuto y hace su trabajo. Tú sabes que le gusta el tiro de 3 con el sudo. Sí, el no, es mío. Ok, ya no le quiere. Ok. Mira, dije, si voy a volver a jugar en La Vega, no sé, vamos a ver. Que si llegaste a practicar una invitación para la NBA. Sí, después de la universidad yo fui con los Indiana Pacers, Sacramento Kings y Dallas Mavericks. Only con 3 para. Ok. Mm-hmm. Que si te jugar con La Plaza en Santiago. Sí. Pero yo no quedó con el equipo porque estaba yo tenía un contrato para Puerto Rico de nuevo. Entonces, yo fui a jugar como 6 juegos, algo así, y después me fui para Puerto Rico. Okay. Y cuando yo salí de Santiago, nosotros estábamos en primer lugar. Ya. Yeah. Okay. ¿Cuál ha sido el torneo en Dominicana más difícil? No hay torneo que es difícil. Tú sabes, hay diferentes niveles de basquetbol. Porque tú vas para un sitio como la Lidova. Tú entras a la Lidova, hay más equipos con jugadores que juegan limpia, que juegan basquetbol. Si tú metes, si no. Pero los torneos chiquitos como La Vega. Moca y eso, sí. Moca, sí. Hay jugadores que joven que quiere como ser mejor que uno, que dice, yo jugué contra Jack Michael Martínez, me voy a dar los granos, me voy a bajar los pies, me voy a... ¿Tú me entiendes? Sí. Es diferente cosas de basquetbol, pero es difícil, ninguno son difíciles, porque nosotros todos somos hombres y voy a salir a jugar basquetbol. Si uno va a jugar limpia o sucio. Exacto. Ya él habló de los minas, mi gente. Joel López, dame un bloqueate que no estamos en esa comparación y entrate para eso. Te fuiste, monstruo. Seguimos. Viene a entrar con comparación y vaya. Todas las preguntas que hacen comparando y todo. Vaya a hacerla para la página de Chime. Ay. Llevo 2 bloqueos nada más hoy. Tú te pones la gente en su lugar, ¿eh? De una vez, que son chimosos, y aparecen chimosos, esos chimosos no lo eliminan. Lo manda para la página de Chime. Ay.
Ya él habló un poquito ahí de Cubillán, de Trotamundo. Sí, tú sabes, nosotros. Antes tú puedes hablar de Cubillán. Claro, yo tengo a Cubillán ahí, yo creo que el martes lo tengo en un live. Sí, no, Cubillán es hermano mío, hasta todavía, ahora, de ese día yo hablo con él. Sí, nosotros hablamos también, buena persona. Sí. ¿Que cuál fue un pleito que se armó en Moca? un problema que pasó en Moca, un lío, hay un pleito. Muy bien. Pregunta de orden de frente. ¿Cuál pleito? Yo no sé. Mira, Eva. La experiencia que tuviste en Israel. Ah, fue bien. Fue bien en Israel. Mire, yo estaba ya jugando muy bien. Los primeros 8 juegos. Mire, yo estaba matando. Metiendo muchos puntos, haciendo mi vaina. Y de un tiro fui a brincar para coger un pase de bola y uno me empujé, me doblo la rodilla. Ahí que sale la lesión de la rodilla. Sí, Israel sí. Un país lindo. No hay ningún problema para allá. Allá tú puedes andar caminando a las 3 de la mañana y nadie te jode. Me preguntan aquí que con cuál equipo de los que jugaste en Moca te has sentido más cómodo. No es si yo siento más cómodo con el equipo, porque la cosa es, yo pongo a los jugadores a jugar, ¿me entiendes? Yo fui con José Racio, en ese equipo nosotros no tenemos un equipazo, no tenemos nada, pero que ponga a los jugadores a jugar. Sí. Con Don Bosco fue buenísimo con eso también, porque Luis y Rojas, un monstruo jugando, Micael, Caco de Oro, ellos tienen muchos jugadores de joven que está creciendo, sí. que escuche a la gente, ¿no me entiendes? Sí. Si tú tienes un grupo de gente que escucha, todo también. Y más, claro. Con San Sebastián también, un equipo de jugadores buenísimos que quiere crecer, que quiere salir mejor, que quiere va a jugar, reforzar en todos los países. Pero di que más cómodo con todo equipo, que, con todos los jugadores aquí que yo siento cómodo porque es basquetbol, que hay gente que necesita más ayuda que otro, pero imagínate. Claro. Salomón, saludos, Salomón. ¿Tú conoces a Salomón de Venezuela, el que vende los tenis, no, verdad? No. El señor que vende los zapatos, que siempre andaba conmigo, el señor mayor. Ah, sí, Laco. Sí, que fui para la arena, sí. Que fue para que venía, iba para allá, para la calle, a pelar y todo, ¿tú te recuerdas? Sí. Allá, en ese tiempo, nosotros tienen parreada todos los días, todos los tú sabes que yo tenía que tener el equipo justo y hacer parreada. Sí, claro, es carne por rumba. Ahí estaba Chorio en un live ahí y me metí yo y Cubillán y también dijo eso. Dije que éramos con... Mira a René Faría ahí, mira a René donde está. René, sí. Mira lo que habla mejor español que tú. Ay, bueno. Mira, me dije gracias por el anuncio. Cállate, yo no sé qué está haciendo, cállate, que ponga preguntas y no veo para dónde se lee. Que llegó Charlie. Charlie, dime a ver. Mira Charlie Villanueva ahí, te saluda. Sí. Charlie, OG. Young OG. Y Charlie, Glenn, ¿tú viste a Charlie jugando? Sí, de joven, sí. Bueno, hasta cuando él estaba con Venezuela. Cuando él estaba con Milwaukee. Villanova. No, ah, estaba de la universidad. Sí. Damn. Yo te veo ahí. Y un día nosotros tenemos un juego, ¿vale? Yo estaba en el aeropuerto y yo me camino así de frente. Pero yo no conozco así. Pero sí. Tú sabes, no tiene pelo. Y yo dije, mire, yo que no sé ese hombre, pero no sé de dónde. Ah, y que yo, no tenía pelo. Sí. Él dice con Érico, sí. Villanova, con Érico. Sí, entonces yo, un jugador de nosotros, dije, ese Charlie viene nuevo. Dije, sí, pero Charlie, te conocieron porque tú no tenías pelo, Charlie. que si vas a volver a jugar con el Parque Hosto. ¿Qué? Que si vas a volver a jugar con el Parque Hosto. Voy a hablar de
Carlos Alberto, que estaba aquí, el diputado, a ver qué es lo que hay. Pregunta a Carlos, ¿quién pregunta eso? Pregunta a Carlos Alberto. La casita de Payasín, ¿tú lo conoces, la casita de Payamín? No. Es bueno, ese puro, siempre sigue y todo y apoya. Sí. Sí, sí. ¿Que cómo aprendiste a hablar español? En la calle, con gente como ustedes, con Joel, con Vikingo, con Billy Gómez. ¿Y tu mujer no te enseñó a hablar? Un chin, sí, yo me enseñé, sí. Tú sabes, para hablar como obligado que hable, porque... Hey, dame tu top 5 de la República Dominicana. Ay, ay, ay. ¿De ahora o lo que tú hayas visto estando en el país? Ok. Es difícil porque si voy al top 5, hay jugadores de allá. Pero yo voy con el top 5 de aquí. Okay. Yo vi jugando de la selección, pero de ahora. Exacto. Ok. Si yo pongo mi una quinteto, un equipo quinteto, yo haría así. Sí. Dame Vikingo. Ok. Dame Edgar Sosa. Ok. Dame... Yo pongo el 3. Brandon, dime a ver, Brandon. ¿Qué es lo que es, peluche? Yo puedo poner el 3. No. Yo necesito buscar un 3, espérate. Pero 4, Ángel Delgado. Ok. Y Luis Vargas. Ok. Y dame, falta 1. Sí, el 3, yo no sé qué. Oh, un Big Victor, no, está chiquito. Pero Victor Lee está duro, por ejemplo, el 3, sí, Victor Lee. En la 3, ok. Edgar Sosa, Vikingo, Victor Lee, Delgado. Ah, y el Delgado. Ahí tiene su top 5 ahora, mi gente. Y Juan Miguel, ¿lo dejaste? Sí, pero no va con ese grupo, porque, como yo digo, hay muchos. Ese es solo un 5, un quinteto. Porque yo okay. Pongo otro quinteto que ponga Adrián de León, Ferrado Suero, Juan Miguel Suero, ¿cómo se llama? Santos, el 4, un grandote de Santiago. Sí, Luis Santos. Ajá, Luis Santos. Y yo dejé ahí los de 5. Porque aquí okay. Tú puedes poner, hay mucho, ahí tú puedes cambiar la vaina, pero aquí hay demasiados jugadores. Claro, claro. Ok. Oye, Fauta, dame tus 5, dame los 5 tuyos, Fauta, para ver. A ver cuáles son los 5 tuyos. Ah, sí, mira, yo dejo... Oye, la gente, John Money, que tú eres duro para salir de los líos. Te saliste de un camión, fue. Mira, Brennan Franco, un monstruo también. El ángel tigre. Ahí él hizo otro quinteto, ahí mencionó a lo que... No, él entró. No, pero yo le di un 5, un quinteto que yo voy a poner. Claro, claro, claro. No son los jugadores que no pueden jugar juntos, porque si tú pongas a Rado Suero y Víctor Littiguer juntos, ¿qué va a hacer? Me están diciendo ahí, están invitando de que para Avalon y Star Dream, ¿qué es eso? Ese es San Francisco de Macorís. Ah. Ese es la gente de allá, de los indios, los fanáticos de los indios. Star Dream está enfrente del apartamento mío, ahí mismo enfrente. Sí, voy a tener que hacerle un live a Fauta de 2 minutos. Mira, diga, pregunta a Glenn. Es Glenn with a G. Porque, ¿quién es Mauro y Ramón? Mauro, ¿cuál es Mauro? Ramón Ruiz, yo lo conozco. ¿Cuál es Mauro? Mauro Hill, él de Puerto Plata. Pero él estaba allá conmigo en San Francisco también. Ah, ok. ¿Tú jugaste en Puerto Plata? No, yo fui a jugar cuando yo estaba en ese torneo de Jesús, ¿sí? Ok. Pero Mauro es de Puerto Plata, pero él estaba con nosotros, con los indios.
Okay. Mauro Gil, okay. Ah, de la Romana. Estaba con los indios. ¿Qué posición juega él? ¿Quién, Mauro? Tres. Sí. Dos, tres. Okay. Un gal. Ah, de la Romana, dije, la Romana. No, Sí, está Fausto, bien, él anunció él es su la jugada Romana. con Aldri. Él lo dijo y tú estabas Sí. ahí. Sé por qué tú estás pendiente en el otro live. Que Fausto jugó voleibol, yo me imagino. Que dé un tap 5 en Moca. Voleibol. Voleibol. Un tap 5 en Moca. ¿El qué? Tap 5, tap 5 en Moca. Safari Moca. Ay, ay. Yo soy ese largo, sale todo el lío. Ay, let's see, what can I do for Boca? Vamos a ver qué intento que para un. Ay, ay, ay. Póngame a Saúl. Okay. Luigi Rojas. Luigi Rojas. Saúl es Muñoz, ¿verdad? Ajá. Okay. Luigi Rojas. Póngame un lío, Batatique en Micael. Póngame a Batatica entonces. Ahí, Okay. Batatica, Luigi. ¿Quién más? Tiene grande aquí. Aquí no tiene muchos jugadores grandes. No, dame un 5, no importa que sean grandes, tú tienes que No, ser un porque cinco quinteto. Dame jugadores 5 aquí. jugadores, no importa que sean grandes, 5. Ah, está bien. Micael, Luigi, Batatica, Sí. Saúl. Okay. ¿Y quién está subiendo el joven uno? Voy a poner caco de oro ahí entonces. La gente sabe quién Okay. es caco de oro. Okay. Y dice el Neno, ¿quién es Neno? Y Manolo. Ah, el neno es fuerte. El neno, Manolo, un lío, el Manolo, que entre la cárcel para pa provocar. No, él no va a leer el Ah, top five. okay. Coño, todavía hay jugadores así que están en ese show. Claro, tú no sabes. No, hombre, eso yo no entiendo. Yo soy árbitro y lo boto de una vez y me quito ese estrés. Eso es lo que crea el problema. Así es. Okay. Dame un Que tap 5 en el Glenn. Torneo Superior de Santiago. Ay, coño, mira. Ok, dame, Adri de León. Ángel Núñez. Bueno, yo ni conozco todos los jugadores. ¿quién más? Mándame. Adris, Ángel Núñez, hombre, el tubo Okay. de los metros que tuve también. ¿Quién más? Victor Lee, porque está con Pueblo Nuevo. Okay. ¿Cómo se llama? De Plaza de Slade, el chiquitico. El Bullet, se llama el Bullet, they call him the Bullet. La De bala, la bala. Plaza. Ajá. Con el cabello rojo. Ah, él dice Yo no la recuerdo nada. bala, Sí, la dije bala. la La bala, bala, la ¿eh? bala. Sí, ya. Y Ok, dame el tap five en la el vega. amor. Ay, con. Él va a poner tapa en todas las ciudades aquí. El tap five Ah, en la vega. Tafa de la Vega. Antonio Peña. Ok. Vikingo, porque es el de
That's a good keeper for you. Antonio Peña. Ryan Scott. Okay. Kelly Bailey. Yeah, I'm gonna put my homeboy Edgar Lugo on there just because he's an OG like us. Solo porque sí, okay. Y Coronado. No, Juan sigue en su tiempo. Juan Coronado sigue en su tiempo. Fue duro. Ese fue el único que cuando yo estaba ya jugando que me tuve problemas con él. Porque ese que hace una vaina que paro de una vez y ¡pua! Sí. Y dejaste a Chócalo, me dicen la gente aquí. Chócalo, sí. Este ya es el Chócalo para allá. Un lío. Por eso yo ok. Chócalo. ¿Cuál ha sido? Nómbrame tres jugadores que han sido difícil para ti defenderlo. Tres. ¿Americano o dominicano? Dominicano. Dominicano jugando. Tú fue uno. Ok. Qué mal dominicano. Tú. Estás también, porque estaba fuerte. Ok. Y... ¿Qué más? No sé. Cabrera, sí, también. Ese que fue un fuertecito que me... Leo Cabrera. Sí, dominicano, y, sí. ¿Y qué tú piensas de Juan Guerrero? Como jugador. Él es duro. Él juega como yo, pero es, tú me entiendes, él tiene la cabeza caliente que no sabe controlar. Entonces, sí, sí. A veces que ponga caliente, que empiece a hacer cosas que un jugador que no hace. Él debe soltarse un poquito más. ¿Y qué tú piensas de Jonathan Araújo? Ay, duro. Jonathan Araújo fue duro. Cuando yo, la primera vez que yo fui a jugar contra él, él estaba con Leones, yo creo. Leones. Y él estaba jovencito. Y yo jugando contra él. Y él nada más que quiere tirar ese tiro que tiene ahí. Sí. No okay. Quiere entrar, pero él va a tirar ese tiro en tres. Ok. Mamén, date la gracia, mi brother. No. Por este grandioso live, despídete de tu gente y salúdalo ahí, que se conectan, hay mucho mocano aquí. Saludos, mi gente, gracias por entrar en ese live con nosotros. Y te espero para la próxima. Un abrazo, mi hermano, todavía en el grupo del equipo, de la asociación, oíste. Está todo, hermano, cuídense por ahí. Mi gente, Robert Glenn con nosotros. Coño, darle la gracia. Mañana.